just follow your trail, and I'm losing your mind, and I'm losing your head. Let me escape from this unlove, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. Buenos días por las mañanas, que ya estamos a la una del mediodía. Yo llevo un descontrol tremendo. Me vestí así esta mañana para entrenar. No entreno. Quería cambiar los entrenamientos para la mañana, pero que... ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Que habéis fregado el suelo? Ignacio. ¿Qué ha hecho? La ha liado. Que quería haber entrenado esta mañana, cambiar el entrenamiento. Es que por la tarde hace muchísima calor ya ahí. Ya está apretando los grados y ya se va notando. Y dije anoche, digo, pues nada, por la mañana, como tengo que lavarme el pelo, me lo voy a embarnuzar en aceite de almendras. Digo, así mañana por la mañana me levanto, entreno, me ducho, me lavo la cabeza. Digo, ya quería hacer una serie de grabaciones. Bueno, pues me he levantado con un dolor de cabeza horrible. Anoche ya me dolían, yo creo que solo es de las cervicales, ¿vale? Pero yo para mí que se me ha juntado también como jaquecas, o sea, ha sido como un acúmulo, un conjunto. Total, que no he entrenado. Digo, voy a tomarme un café, digo, a ver si se me pasa y tal. Bueno, total, ya me meto a casa a las 12 del mediodía. Ya, digo, ¿dónde voy ahora? Mínimo, hora y media se me va. Digo, es imposible, es que ya me como la hora de la comida. Bueno, quería hacer grabaciones porque esta tarde me voy con Carlos. O sea, voy a bajar a Adrián y tomo un café con Carlos. Y quiero comprar una maceta para el helecho y unas cosas en el Todo a 100, en las tiendas, los bazares estos de chinos. Y bueno, total, que digo, si es que es imposible poder entrenar, ¿cómo me meto el mediodía? Digo, mira, me voy a maquillar, me voy a coger un moño, me he embarnuzado, aún me he echado encima aceite de coco, voy a embarnuzar el pelo en aceite de coco, voy a ver si ahora voy a hacer la comida ya, porque es la una, Adrián me está poniendo por ahí los arroces y voy a hacer la comida, comemos y ¿qué más? Y nada más comer, quiero hacer por lo menos dos grabaciones que me faltan a mí para el rincón de Lola. Y ya está. Y me bajo para abajo, haré los recados y cuando suba entreno. O sea, lo he cambiado todo. Total, que quería haber empezado el vlog este supuestamente cuando me fuera a entrenar, temprano. Como me dolía la cabeza, no he grabado hasta ahora. Vamos, que llevo un descontrol tremendo. Así que ahora después me cambio la parte de arriba. A ver la parte de abajo, no sé cómo voy a poner. Esto es lo de Ignacio, ¿verdad? Soy los gatetes. Madre mía, anoche tuve que salir porque un gatete se van saliendo ya del cesto y luego no saben volver. Y un chilla, ¿cómo puede chillar tanto una cosa tan pequeña, eh? ¡Qué chillaero! Entonces me tuve que levantar anoche a cogerlo, a meterlo a su este. Porque la madre cuando antes sí que bajaba y los cogía, si alguna vez alguno se cae, pero ahora no lo hace. Esta le gusta más el bureo, se está alargando. Creo que lo voy a tener que reforzar con algo de comida ya, por el noto del gatetes. Así que bueno, voy a ponerme con la comida, que si no, va a venir Ignacio ya y hoy no comemos. Y tengo la cabeza ahora así, un poco así. Por eso digo que aparte de las cervicales también como migraña, porque la luz me molesta. Voy a ponerme el tubo, ahora estoy con vosotros. Llevo aquí ya sentada, pues, por lo menos 40 minutos, son las 2 y media de la tarde. Que digo, voy a coger una vieja a la cámara, digo, porque la he cogido y la he presentado, ya no he dicho nada. Estoy aquí con el follón de las miniaturas, que me quiero dejar esto preparado y... Quisiera grabar algún vídeo antes de irme. Ayer hicimos una grabación, yo ya día no he destinado una tarde entera porque, que es lo que más me gusta, porque no nos dio tiempo a más, no teníamos ganas y pues eso. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues que un segundo día tengo que enfrascarme otra vez con las grabaciones. Entonces me gusta más, aunque tengo un día de una tarde de locos, como la que visteis en el último vídeo, pero lo prefiero porque es que si no es tener que estar enfrascado un día y otro y... Yo y parece que es de los menos días que menos ganas tengo de hacer cosas, así que, pero bueno, voy a seguir aquí con el ordenador un ratito y ya digo, en un rato quiero, me tomo un café y hago las grabaciones. Ay.
¡Qué perrería que tengo! Y quisiera en los próximos días ponerme a tomar el sol. Pues me están saliendo muchas pintitas de psoriasis y es la única forma de tenerlo un poco controlada. Porque como el médico me dijo que cada 2 semanas me tengo que pinchar cada 3, creo que es el próximo lunes cuando me tocaría pincharme. Lo tengo apuntado. Yo he estado cambiando porque me equivoqué con la cita de la chica de las uñas. Y está muy liada, entonces me da como 2 citas por adelantado, ¿vale? Y yo ya las tenía cogidas, pero es que me equivoqué y me pedía las 2 semanas. Y dice, ¿qué hacemos? Digo, pues es que va a ser muy pronto, si es que las llevo perfectas, me las hiciste la semana pasada. ¿Cómo voy que estamos a martes, el próximo lunes hacémoslas y están recién hechas? Entonces la otra, la que me tocaría, no puede, entonces me tiene que dar la siguiente, lo cual van a ser 4 semanas. Pero bueno, como las llevo así, este color no se nota tanto el crecimiento. Y luego ya sí, 3 semanas. Bueno, total, que me había dado cita justamente cuando me tenía que hacer el retoque del microblading. Me da esta mañana cuenta, total, que tenía que contacto con la de las uñas, no me lo podía cambiar porque ya tenía las citas cogidas. Entonces he optado por llamar al centro de estética para que me lo cambien en verde para el 24, que coincidía con ella, que me lo cambiara para el 26. Así que esa semana tengo uñas y microblading completa. Bueno, voy a seguir aquí un ratito. ¡Ay! ¡Ay! Hora de la merienda. Al final me he hecho 2 videoraciones. Y Adrián también está grabando, ¿que sí? Tengo aquí parte de la comida de ayer, porque ayer hice únicamente una toma de estas. Y hoy me he hecho menos cantidad de la junta con hoy. Lo cual viene a tener mucha más carne picada que arroz. Pero lo prefiero, el carbohidrato lo voy a ir bajando un poco más. Porque pues, me hace más cuesta arriba, esto me hace ganar últimamente. Así que vamos a merendar y nos vamos ya. Ah, me mandó un mensaje que María que sí vamos ya para allá. Y me mandó un mensaje también María que me llamó para decirme que a lo mejor venían para acá, pero al final han cambiado de opinión. Bueno, total, que bajamos nosotros. Así que, ¿me acompañas al chino que tengo que comprar esto? Y a eso que vale, que tienen cosas tan guays, a ver si hay algo. Mío, también no te puedo venir. No me hagas volverme con 2 cajas así cargadas de cristal. De qué chumbo. ¿Se acuerda que os enseñé los tarritos esos de a cómo salió? ¿Un céntimo? Un céntimo. ¿Sabes qué las he pegado ante un mosquito? Vino el otro día y Carlos dice, me das uno. Digo, pero ¿para qué es esto para leer el libro? Y dice, ya, dice, da igual. Total que le di uno. Pero se lo conté. Pero es que ¿sabes qué? ¿Sabes qué te dije? Digo, tenía que haber comprado más. Pues mira, cada paquete no es uno. O sea, cada paquete van 10. O sea, en cada paquete de estos van 10 espirales. Que le di una a Carlos, pero ya te digo, van 10. 10 espirales antimosquitos, más un soporte metálico en cada cacharro. Yo no sé cómo tú eso coja aquí. Yo no sé cómo todo eso vale 80 céntimos. 80 céntimos la caja. Y van. ¿Cuál es la que eres? Sí, 2, 4. 6, 7, 8, 9, 10. 10, creo que lo pone por ahí fuera. 10 por 10, 100. Sí. Tiene espirales. Bueno, pues nada, yo tengo que ir a ver si más cositas. Tienes paso el verano, a una por día. Claro, es que luego te sales al porche y eso es para moscas y mosquitos, así que. Y Ignacio está ahí liado, que se ve que se nos ha roto algo de la depuradora. Madre mía. ¿Sabes que el año pasado vi un story que puse ayer de Instagram? En esta fecha estábamos ya tomando el sol y bañándonos en la piscina. Viene verano con atraso, o sea que cuando venga va a venir pegando fuerte, vamos, fijo. Pero eso me estaba un toque no pega el sol. Pues va a pegar más fuerte aún. Va a venir con más. El bote de aceite ese de flick que había aquí, ¿dónde está? Ahí estaba. Yo no me lo llevo a ningún lado. Tú lo has tenido que coger. Tienes tú ahí el tuyo. Sí. Sí. ¿Dónde está? El mueble. Pero déjalo luego en su sitio. Pierde sus cosas y luego al final termina perdiendo las mías. Yo no he visto a hombre que pierda más cosas que él, de verdad. Siempre está igual. Madre mía, qué temperatura, por Dios. Le estaba diciendo a Adrián que como mañana va buen tiempo, que va a ser que sí, tengo que buscar, vamos, como sea, para tomar el sol. Porque es que apetece. Pues me llamó esta tarde Carlos que dice que a lo mejor se venían ellos a casa, tomamos un café y tomaban el sol un rato.
Digo, vale, digo lo que queráis. Digo, a mí me da igual bajar o que subáis. Pero al final hablan entre ellos y dicen, mira, mejor a final. Además, me parece que lo he dicho antes. Que al final. Es que tengo la cabeza espesa aún. Se me ha ido dolor de cabeza, pero la tengo así como, pues eso, espesa. Y no quisiera tardar mucho, que son las 5 y qué. Y al final me bajo en plan deportiva. Me he cambiado los leggings porque llevaba unos naranjas y llevaba las bragas negras. Y se transparentaba una barbaridad. Y digo, voy a cambiármelos. Y porque normalmente no suelo bajar más en ropa deportiva. Pero es que conforme termine, me subo y entreno. Entonces por eso no quisiera tardar mucho. Pues si no, luego sé yo que me da pereza y... Y si no hago el entrenamiento más fuerte, pues lo hago más flojo, pero no quiero saltármelo. Y mañana voy a hacer eso. Está el sol, me he puesto... Mira, voy de tirante, bueno, llevo estado deportivo. Está el sol, y picantón, ¿eh? Y llevo esto ligerito y hace calor. La mascarilla, ¿cómo se nota ya el bochornazo? Este invierno decía yo al contrario, digo, qué gusto la mascarilla. Te hace frío y parece que te calienta, te mantiene el calor. Pero ahora mismo es al contrario, ya va dando... Y como siempre, os saco en la Plaza de Toros, porque como siempre aparcamos más o menos por el mismo lado, siempre sale la Plaza de Toros. Bueno, vamos a tocarles si bajan y creo que se ven con nosotros, porque yo al final café no me apetece. Ya nos tomamos uno en casa y ahora acabo de merendar otra vez, ya no me apetece café. Haré esos dos recaos y pronto a entrenar. Y mañana seguramente quiero organizarme pronto porque quisiera salirme fuera al césped y sacar las hamacas. Las tengo guardadas, las quiero plantar ya ahí. Creo que tengo que mirar los bronceadores, creo que tengo por ahí protector. Bueno, vamos a tocarles a estos niños. ¿Lo veis? Es verdad, me parece que no lo he dicho por aquí, que Carlos se sacó el carnet, ya tiene carnet de conducir. Bien. Ahora ya la quita el pecho a María. Con ellos fue. Que hemos ido a la misma tienda del otro día, pero no hemos visto así nada. Bueno, sí, botellas de esas de Suni Azul que se han comprado ellos. Vamos a pasar aquí a ver si veo alguna maceta para mi helecho. Que la quiero así blanca de cerámica y no muy grande. Y no me acuerdo la medida. A ver, tenemos que buscar las macetas. A ver dónde está. ¿Miramos las copas por curiosidad? No. Yo tengo varias en casa. ¿Copas? Sí, es verdad. ¿Sabes que aquí te compré el panda? ¿Sí? Aquí te compré el panda. Madre mía, aquí de todo hay. Ahí fue por ahí. Por aquí. Y el resto no lo miro, porque es que a mí me gusta todo. Pues mejor no miro nada. La voy derecha. ¿Qué tienes aquí? La quiero blanca y cerámica. Esto es de plástico. Quiero para encima de la mesa del comedor. Mira, estas serían buenas. Son muy pequeñas. Iba a ser un bros como muchas veces me pasa así a esa. Sí, porque no he grabado lo suficiente como para tener un bros del día, o sea que nos vamos a meter a mañana. Porque ya para grabaros mi entrenamiento, mi ducha y mi sofá. Iba a sacar las hamacas ahora para mañana, pero es que resulta que Ignacio sigue liado con lo de la depuradora. ¡Hola, corazón! No quiere salirse para afuera porque están en los sobrinos de Ignacio y no le gustan los pequeños. Y sobre todo ese, que un día la aprieto y ya es rencorosa, ya no quiere. Bueno, compré estos walkie que nos van a hacer falta para las grabaciones que hago ahora con Adrián. Y iba a sacar las hamacas, pero este Ignacio un día con la depuradora, que se ve que no. Que yo pensé que tiene un follón que te cagas, que se ve que no la podía arreglar, tiene que venir el electricista y pues eso. Pues nada, voy a... nada, a beber agua, a mear y a ponerme a entrenar. Y quisiera cambiar la planta, voy a trasplantar la planta. Así es que, mira, esta la he comprado. Es un poquito, bueno, mejor un poco grande de más, ¿no? ¿O qué? No. No, porque es que más chata, es que si no tiene sitio, quiero dársela un poco amplia. Bueno, pues voy a cambiarla en un momento. Y como voy en plan, me voy a quitar esto y ya llevo la ropa de entrenar. Así es que voy a ponerlo ya. Pues nada, mañana os doy los buenos días. Mañana quiero aprovechar a ver si puede ser y tomar el sol como os he dicho, porque necesita mi piel el sol. Sí,
apretando esto. Si no los aprieta, ahí está todo. Vuelta, vuelta, vuelta. Al final se romperá. Puedes traerla hasta aquí atrás, porque está atrás. No torce, todo. Mira qué verdor tiene, ¿eh? Ya, pero se puede poner en cualquier otro lado. Aquí está bien. Mira, ponle en ese pico. Lo viene genial, se va bien, muy bien. Esto se va por pasar. ¿Dónde? Ahora la ponemos. ¡Buenos días! Voy a ver si cocino, que es ya la una y cuarto. Pero es que quería dejarme las hamacas ya fregadas, porque ahora está tirando Ignacio con la manguera, y quiero salir a tomar un poquito el sol, porque el medicamento que me pincho para la psoriasis, creo que lo había comentado Cara, en vez de cada 2 semanas, me tengo que pinchar cada 3, lo cual no es que sea mucho, pero me van saliendo, no sé si se puede ver así la cámara, ¿lo veis ahí, esas poquitas? ¿Entonces así? Bueno, pues así me van saliendo también. ¡Uh, que me caigo! Bueno, me van saliendo así por las piernas, por diferentes zonas, y entonces quiero todos los días un ratito poder tomar el sol. Así que luego cuando me salga nada más comer, quiero dejarme unas cosas que tengo con el ordenador y ya me salgo. Y ya estoy un ratico de charleta con vosotros porque, sí, habéis visto bien el título. Menos susto anoche. Así que después os lo cuento más tranquilamente porque si no, no lo voy a contar ahora. Voy a encender la tele y a cocinar. Arroz con tenera para mí y arroz con pechuga para Adrián y Ignacio. Seguimos con dietas. Luego tiene operación bikini. Ay, mira, por cierto, ayer, miento, compré una muy grande. Es que os tengo cogidos en el trípode de pastel hecho. Y he puesto esta, que la tenía en el comedor. Me gusta mucho. A ver si puedo poner este que lleva ahí. Ah, esto se va a cortar. Y la que compré, ay, que se va a cortar, que no hay batería, es esta. Me parecía demasiado grande por la mesa, así que la cambio por esta. Y así aquí se ve más blanco. Así que voy a cambiar la batería, que se nos va. Mirad lo que llevo aquí. Ahora os cuento. Vámonos al solecito. ¿Eh? A ver si se seca. Y así nos evitamos el secador, que lo odia. Al final hoy el sol, no sé yo, es si salgo y noto la luz en la cabeza. Y me pega varios, como digo yo. Y eso que no me duele ahora mismo, se supone. Vamos a sentarnos aquí un poquito, mía. Ay, qué usted. Ay. Pues al final creo que no me va a dar tiempo porque me voy a llevar a mía al veterinario. Sí, me ha aconsejado. Vas a ir a restregar tarde, pero no quiero. Está del top. Está histérica, perdida. Estás histérica. Venga, a ver dónde te pones. Dios. Pues anoche vino a restregarse. Vale, sécate ahí. Anoche nos llevamos un buen susto con ella porque... Y a ver, Mía lleva ya cosa de... Mía tiene 3 años y medio y lleva cosa de 2 años que cuando llega esta época, abril, mayo, ya me ha pasado estos 2 últimos años que la he tenido que llevar al veterinario, ¿vale? Yo no lo relacionaba mucho, que ahora relaciono algo. A ver, como os lo cuento por pasos. Resulta de que... empieza con mucho nerviosismo, no te deja dormir porque no quiere estar más que encima de ti, es pues como diciendo que me pasa algo, que no me encuentro bien. Se rasca mucho un oído, sobre todo siempre el izquierdo, y le dan, que es lo que ha pasado por la noche, le daban más como espasmos. O sea, lo mismo está aquí así, que de una hace así, unas cosas, unos espasmos. O las patas de atrás, le temblaban, gin, 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 gin. Y ya anoche me quedé pensando, bueno, Ignacio también me lo dijo, dice, ¿no crees que a lo mejor puede ser el collar? Y... Madre que la parió, mirad lo que ha hecho, mira. ¿Qué haces ahí? Madre mía, qué tía más tonta y qué tía más tonta. ¿Sabéis qué ha hecho? Pues como siempre está la tapa y uno está, pues ¿cómo te metes ahí? Tú sola te quieres lisiar más. Será posible. Bueno, pues ya anoche caímos en la cuenta porque hoy es jueves, ayer miércoles, él pasó todo esto, sobre todo por la tarde cuando lo notamos más, y el día de antes le había comprado el collar antiparásitos. Y yo utilizándolo 2 años, esa marca, Scaribu, ¿vale? Si tenéis perritos pequeños, tened muchísimo cuidado con este collar. Porque anoche me metí en internet y entonces empecé a leer que son de los que más alergias dan, sobre todo a los perros pequeños, ¿vale? Por el gran contenido, creo que es en DDN o algo así, no lo sé muy bien, para información.
Y yo os estoy contando lo que realmente le ha pasado a mí, no la información general. Pues os digo buscar información. Bueno, que eso le da mucha alergia, sobre todo a los perros pequeños, ¿vale? Incluso hay perros que les han dado parálisis. Entonces yo anoche me asusté un montón, corriendo le quité el collar. Le di unas jotas para el oído como le pica. Voy ahora a llevar al veterinario para que me den el oído, para que me diga si le sigo dando esas jotas o a ver qué. Le ponen seguramente una inyección que lo que hace es chévere para el tema de las alergias. Y está loca perdida. Y le lavé la zona, ¿vale? Y ahora mismo hablando por teléfono con la veterinaria me ha dicho, dice, no, lávala entera, entera. Porque el producto se desprende por todo el cuerpo, ¿vale? Para estar protegido el animal por todas las partes, ¿no? Entonces no es únicamente el cuello, dice, lávala entera, es lo que acabo de hacer. Digo, me salgo aquí al sol, normalmente se pone así para secarse, pero vamos, está. Anoche nos asustamos, yo digo, empezó así con las piernas y luego no nos ha dejado de mi casi nada, nos ha despertado un montón de veces. Claro, como no se encuentra bien, no quiere estar a la cama. Se va a sitios que normalmente ya nunca se va. Se ve que dice, a ver si poniéndome aquí, a lo mejor me encuentro mejor. Y está. Así que yo digo, tened muchísimo cuidado con este tipo de collares. Yo no voy a comprar ya ninguno. Prefiero comprarle la pipeta. Voy a intentar aguantarme, que he leído que rociarla con esencia o aceite de ciatela o algo así. No sé cómo se pronuncia bien. O de té, árbol de té. Es un repelente natural para los insectos, garrapatas, pulgas, cualquier repelente. Entonces, más es un perro pequeñito que lo tenemos en casa, que pues, prefiero ir rociándolo con eso. Si veo que se me queda muy básico, pues prefiero poner una pipeta, pero no le pongo ya más collares. Así que voy a esperar aquí un ratito con ella, voy a tomar un café y ahora a las 6:15 me ha dicho que me pase con ella, a ver qué nos dice. Así que voy a enseñaros también el... Bueno, ¿sabéis cuál es el Skybook? Voy a enseñaroslo. De verdad, como Obama se las ingenia para estar dentro. Si sí, yo siempre lo saco fuera. Este ya se lo he quitado y como tenía el otro trozo, se lo vamos a poner a algún perrito de los que tenemos fuera. Este es el Excalibur. Tened muchísimo cuidado con este. Porque son de los que además, si lo buscáis en Google, de los que más alergias están. Además me lo ha dicho el veterinario también. Así que voy a poner un cafecito y ir aquí un rato al veterinario y después os cuento a ver qué nos dicen. ¡Ay, ya estoy aquí con la princesita! ¿Qué te han hecho, mía? Venga, cuéntalo a cámara. Que venimos ahora mismo del médico de los perritos. Cuéntalo, mía. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Vas a quedar más tranquila. Bueno, eso de más tranquila no lo sé. Que resulta que está hablando. Voy a cortar esto porque si no, un brote de 2 días. Ha pasado el imprevisto este también con mía. Y claro, se va a alargar esto. Adiós bendito. Es que voy ya con ropa de entrenar. Me voy a ir ahora a entrenar. Son las 7:30 pasadas. Así que me tengo que ir ya, si no. Que nada, él cuenta todo el rollo que os he contado a vosotros. Se lo contará al veterinario y más. Tienen su ficha allí de lo que le ha pasado estos últimos 2 años. Total, resumiendo, que está todo relacionado a lo mismo. El collar, el Excalibur. Me ha dicho que hay perros que incluso dice se puede morir perfectamente, vamos, por una relación así, me lo ha dicho tal cual, perfectamente, porque ha ocurrido con casos, digo, en perros pequeños, ¿verdad? Dice, no, y en grandes también, porque son muy fuertes lo que lleva, la composición que lleva ese collar. Por ejemplo, mirad, a estos dos perros de los que tenemos aquí, nosotros los ponemos ese, el Excalibur, y no hay ningún problema con ellos. Le sienta bien, tendrá en el sistema más fuerte, por lo que sea, y está pues es más sensible. Eso me ha dicho también, dice, y aparte que es con la piel, es de pelo blanco, entonces es como más problemas para el tema de las alergias. Entonces, el oído no tiene nada, el oído también es de la alergia. Por lo visto, cuando hay una alergia, la sintomatología es le foga por los oídos, por los ojos, por aquí por debajo de las patitas delante y de atrás. Ella, ¿qué tenía? Porque es que le están hasta taquicardias, que es lo que le pasa a ella, hiperactiva, se rasca mucho, ahora le han puesto una inyección para calmarme los este y viene un poco más calmada. Contigo con eso, mirar, o sea, está más calmada y mira, está desquiciada. Anoche se subió encima de mí, se bajaba al suelo, buscaba como el fresco, luego se subía a la cama, luego se subía encima de Ignacio, se bajaba, se subía hacia así, espasmos, unas cosas más raras, luego temblores en las patas. Mira, yo digo, yo me asusté al verla así, digo, uff, me asusté. Y lo que pasa es que ya os digo que como ha pasado otras ocasiones, más flojo, pues entonces no me asusté, o sea, no me alarmé igual que si es la primera vez que le pasa y así de fuerte, ¿no?
Ya ha pasado anteriormente, me aflojó. Entonces yo lo relacioné que podía ser algo alérgico. Entonces ya anoche, a ver lo del collar. Cuando ocurre una cosa así, lo que hay que hacer es bañar totalmente al perro, al completo. Mucha agua y mucho jabón. Es la única forma de poder quitar. Y me ha dicho que hoy la ha bañado, que mañana la vuelvo a bañar. Y me ha dicho un collar nuevo, que lo voy a enseñar, ¿vale? Pues si os sirve. Que este me ha costado 20... El Excalibur vale 24 y este me ha costado 27, creo que ha sido. Sí, 27 euros. Y este no da ningún tipo de alergia, el Seresto. El Seresto, se ve que es nuevo, que es más nuevo, ¿no? Que antes estaba solo el Excalibur, pues es más nuevo. Y es para perros pequeños, tienes 8 meses de eficacia. ¿Y qué más? Y es para el mosquito. Para el mosquito este que produce la leishmaniosis. Entonces se lo he comprado, que no se lo ponga ahora de momento, que me espere por lo menos una semanita, que me voy a esperar por lo menos, como voy a hablar con Ignacio, por lo menos 15 días, pues si queda algo de medicamento en el organismo y ya está. Así que bueno, ha sido un susto, ya lo sabemos, y ya sabemos pues, que ese tipo de collar no puede llevarlo. Así que os lo digo a modo de información, pues si os sirve. ¿Qué os pasa? Corriendo a lavarlo y al veterinario. Así que voy a ver si entreno. Y Adrián se ha ido a cortar el cortacésped. Ignacio está arreglándole la balsa a su madre, porque la parte de abajo le va a poner suela, se ve que está hecho una mierda. Perdía agua. Y mirad, aquí están. Uno que se va para allá. Y Adrián con el cortacésped, que le encanta pasar el césped. Yo creo que es lo que más odia. Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Yo estoy estrenando conjuntito. Este es de la cajita también, le quita la etiqueta hoy, no lo había estrenado. Un beso muy muy grande y nos vemos en el siguiente.